Bien, mesdames, messieurs, señoras y señores, recibo en el día de hoy al presidente Raúl Castro. Esta es su primera visita de Estado a Francia, incluso es la primera visita de Estado de un dirigente cubano. Y con este gesto, espero estar también a la altura del recibimiento que me dispensaron durante mi visita a Cuba en la primavera pasada. Agradezco al presidente Raúl Castro por esta muestra de amistad, por haberme invitado. Fui uno de los primeros jefes de Estado occidental en realizar una visita a Cuba y en el día de hoy encontrarme en este marco excepcional de una visita de jefe de Estado desde la independencia de Cuba. Francia, sus ideas, sus artistas, su lengua, siempre ha estado presente en Cuba. El presidente Raúl Castro, su esposa ya fallecida, tenía origen francés. Es decir, existen vínculos entre la isla de Cuba y Francia. Francia también siempre ha estado convencida que a pesar de las tensiones internacionales que pudiesen existir, antaño la Guerra Fría, existe una necesidad y es el levantamiento del bloqueo y el final realmente del bloqueo. Y este es el mensaje que transmití cuando visité La Habana y es el mensaje que transmito hoy. Este bloqueo debe ser borrado definitivamente para que Cuba pueda ocupar definitivamente su lugar, y es la voluntad del propio país así como de la comunidad internacional. El presidente Obama igualmente ha realizado numerosos gestos y él lo decía, hay que ir hasta el final y que todo ello permita poder borrar este vestigio de la Guerra Fría. Aquí queremos acompañar a Cuba en el camino de apertura que ha elegido. Y esta apertura pasa ante todo por los intercambios económicos. Numerosas empresas francesas ya están presentes en Cuba y Francia forma parte de los principales socios comerciales de Cuba desde hace varios años. Quisiera agradecer a todas las empresas que se han establecido en Cuba, incluso si ha sido difícil para ellas, porque comerciar con Cuba ha sido difícil, sobre todo por los diferentes obstáculos desde el punto de vista internacional. Pero esto le ha permitido tener condiciones económicas que serán recompensadas. Esto forma parte también de la hoja de ruta que acabamos de firmar y que apertura sectores de cooperación, turismo, transporte, desarrollo de las ciudades, el sector de la energía, del sector agrícola. Es decir, son muchos sectores que quedan abiertos. Todo ello fue permitido por un acuerdo que fue firmado el 12 de diciembre pasado durante la cumbre del medio ambiente realizada, y este propio día en París se realizó una negociación la cual concluyó y permitió levantar lo que realmente era una gran carga para Cuba, y Francia jugó un gran papel para ello. Quiero felicitar a todos los ministerios que tuvieron su peso también en ello. Hemos podido, por lo tanto, concluir este acuerdo y vamos a ir progresivamente recibiendo los intereses por los retrasos y vamos a llegar mucho más lejos de todo lo que se concluyó en el marco del acuerdo del Club de París. También
queremos convertir estas deudas en fondos para reinvertirlos en el desarrollo de diferentes esferas y poder acelerar diferentes proyectos de inversiones de Francia en Cuba. La Agencia Francesa de Desarrollo trabaja desde ahora en la identificación de estos proyectos y los implementará a partir de este año. Son proyectos culturales, científicos, educativos y queremos con Cuba relanzar una cooperación cultural. Realmente queremos que sean meses de cultura francesa en Cuba, pero este mes, por ejemplo, un mes, queremos celebrar un mes de la cultura francesa en Cuba. Yo incluso pude inaugurar la sede de la Alianza Francesa y realmente guardo un recuerdo muy emotivo sobre ese momento, porque fue en La Habana, en esta Alianza Francesa, a la que asisten 15.000 cubanos para aprender nuestro idioma. Un lugar completamente renovado, restaurado, un lugar magnífico en La Habana. Y me acuerdo que cuando el Che Guevara era ministro del gobierno cubano, fue él el que permitió darle una sede, esta sede, a la Alianza Francesa. Igualmente, deseamos fortalecer los intercambios entre los estudiantes universitarios. 14 establecimientos franceses estarán, 14 organismos franceses estarán presentes en un congreso cubano y se tomarán diferentes acuerdos para el reconocimiento de los títulos. En cuanto a las investigaciones médicas, Cuba forma numerosos médicos, no solo para Cuba, sino para el mundo entero. Y hemos presenciado que cada vez que hay una crisis sanitaria, una epidemia, Cuba envía a sus médicos para curar a todos los enfermos. Cuba y Francia han decidido, frente al virus Zika, en toda la región del Caribe, han decidido actuar de conjunto y cooperar ante este nuevo flagelo. Por tanto, Cuba transmite su ejemplo de una manera muy particular en todo el mundo. El presidente Raúl Castro ha puesto todo su empeño en facilitar el acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC. También ha favorecido el diálogo con el gobierno de Venezuela. Y quiero felicitarlo por la participación de su país en la conferencia sobre cambio climático. Y gracias a su acción se permitió también llegar a un acuerdo, tanto desde el punto de vista económico como político. Hemos también conversado a los derechos con respecto a los derechos humanos. Francia siempre ha estado muy comprometida en este tema. Actualmente comenzamos a escribir una nueva página en la historia entre Cuba y Francia y entre Europa y Cuba. Mañana será entre el mundo y Cuba, ya que deseamos que Cuba pueda acompañar y participar plenamente en la comunidad internacional. Y quiero reiterarles a todos que Francia hará todo lo posible en el seno de la Unión Europea para que Cuba ya no tenga más obstáculos. Queremos que esta visita pueda suscitar un gran interés, curiosidad. Es la primera vez que un jefe de Estado cubano visita Francia desde la independencia de Cuba. Podemos valorarlo en su justa medida. Muchas gracias, presidente Castro.